Álvaro Tálvaro y en el día de hoy está con nosotros un invitado muy especial. Él es el señor Hernando Vallejo, quien nos estará contando un poco de su vida, lo que hace y además de eso, ya que él es un hombre muy emprendedor, muy trabajador y muy echado para adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes, los que tienen la linda oportunidad de ver este buen programa como lo es Magazine. Bueno, don Hernando, antes de que empecemos le queremos dar las gracias por habernos permitido este espacio con usted, conociendo un poco de su vida. Sí, Laura, también agradecido con todos ustedes por la invitación y para mí lo más importante es que la comunidad unitense se dé a conocer lo que es capaz el ser humano. El ser humano está premeditado para hacer muchas cosas en la vida. Y yo creo que Dios nuestro Señor, con la voluntad, la humildad que le he puesto yo a la vida, me ha dado esa linda oportunidad de hacer tantas y tantas cosas y tantos oficios acá en esta vida, porque esto es un trajinar. Hoy podemos estar, mañana no lo vamos a estar, y entonces hay que ir aprovechando todas esas oportunidades que le va dando uno la vida para hacer, de hacer, para que el ser humano se entienda y se dé cuenta de que sí somos capaces. Claro que sí. Bueno, y para que empecemos, contémosle a las personas que nos están viendo quién es el señor Hernando y cómo se considera usted. A ver, Hernando Vallejo Tavares es una persona que ahora en enero, el 12 de enero, va a cumplir 62 años, nacido acá en el municipio de La Unión. Mis raíces, he trajinado mucho por Colombia, conociendo y también trabajando. He tenido la oportunidad de hacer mis estudios antiguamente en la Escuela Francisco de Paula Santander, hoy Félix María Restrepo. Hice hasta segundo de bachillerato en el Pío. Y para asombro de todos ustedes, en el año 2010, a mis 55 años de edad, realicé el bachillerato en la nocturna, siendo personero. Primer objetivo grande que logré en el Pío, que los mismos rectores y profesores lo comentaban, que de la nocturna era muy difícil que existiera un personero en una institución, y yo lo logré. He trajinado y le heredé mucho al abuelo como carnicero. El abuelo tuvo la oportunidad, Jesús Antonio Tavares, por parte de mi mamá, lo dijo: el único que me ha heredado ha sido hasta ahora Hernando. El primer carnicero que hubo en el pueblo fue Jesús Antonio Tavares, mi abuelo. Y ya yo seguí esa tradición, experto en descuartizar una res, un cerdo. Y ahí vamos, logrando todos esos objetivos. A mí, por ejemplo, en el barrio me usan para tapar una gotera, para arreglar una ducha, para arreglar un bombillo, para arreglar una instalación. Y yo tuve la oportunidad hace muchos años de hacer un curso de electricidad en el SENA, a la cual le he sacado provecho por instinto personal, ya que en el barrio, pues, si se daña un cable, vamos y lo arreglamos y de todo. He sido árbitro de fútbol, árbitro de microfútbol. He tenido la oportunidad de ser futbolista, ingresé a la selección de fútbol de La Unión por allá en los años 87, 90. Tuve la oportunidad también de ser comentarista de fútbol en la radio, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Lo fue en Ecos de Río Negro en esa época, hoy RCN Cadena Básica, con Hernán Quintero, un gran amigo que le aprendí bastante, Fernando Arenas también. Tuve la oportunidad de ser comentarista deportivo en la cadena radial La Libertad en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que para mí fue uno de los grandes logros. No lo seguí porque la carrera, como usted lo decía ahora, Laura, comercial, de comerciante, y entonces me ha gustado mucho diversificar y no quedarme como en un solo punto, sino estar trajinando y dándole. Fue uno de los grandes logros para mí. A mí me decían en Cartagena el paisita de oro, cuando el paisita de oro es Munera Isman, pero debido a los comentarios que uno realiza, y yo estoy en la calle
solo, Laura y televidentes, y cuando menos pienso estoy narrando un partido o comentándolo, y como árbitro de fútbol, gracias a la Fedefútbol y a la Federación Colombiana de Fútbol, progresé bastante. Lástima que ahorita más adelante les voy a contar por qué se truncó la carrera de árbitro en persona de Hernando Vallejo. Uy, qué bien, nos dejas asombrados porque usted realmente en su vida ha hecho muchas cosas. Pero de todas estas cosas que usted ha hecho, ¿cuál ha sido la que más lo ha marcado? La que más me ha marcado fue la carrera de ser uno de los grandes animadores de perifoneos en la Unión. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de presentar en dos oportunidades que ha estado aquí el expresidente Álvaro Uribe, y he tenido la oportunidad de presentarlo, y a la cual no me he amilanado, que ahorita más luego les voy a contar por qué. Y el señor siempre, el expresidente Álvaro Uribe, me miraba era la mano. Ahorita más luego les vamos a contar. Y tuve la oportunidad de conversar con él, me colaboró, me hizo una donación, y a la cual me animé más para seguir en este trajín de la locución a nivel del pueblo. Yo le hago propaganda al almacén, yo le hago propaganda a la carnicería, a la panadería, a lo que usted quiera, a la asociación de vivienda. En este momento, por ejemplo, estoy muy comprometido con, no sé si lo podré mencionar, con la asociación de vivienda La Ciudadela del municipio de La Unión. Estoy muy comprometido con Almacén y Variedad de La Unión, Tiendas de Uno, en fin, empresas que van creyendo en uno, viendo la seriedad, y ahí vamos. Es una forma de yo ganarme la vida, y por eso invito a los jóvenes de que se peguen de algo para que le pueda servir más adelante en la vida. Qué bien, qué bonito consejo. Bueno, y en esta nota les vamos a presentar un breve resumen de lo que fue el concierto de RCN Oriente Estéreo y qué artistas nos visitaron. Recuérdame, soy Luis Miguel Fuentes. Bueno, quiero saludar de parte de este servidor, Luis Miguel Fuentes, a todo nuestro público de La Unión, que lo queremos mucho, estamos contentos y ya vamos con todos los juguetes. Esa es. Contento de estar en esta noche para decirles de que tú eres la uno, la número uno, aquí y donde sea. Te lo prometí y te lo cumplí, que te arrancaría. Un abrazo, esa es la canción nueva por este momento, un video espectacular que quiero que a través de este canal lo vean, y se llama Él te disfrutó. ¿Qué has creído, amor traicionero? Este es uno de los clásicos de Ortúa. Por culpa del trago, yo perdí lo que más amo. Esta canción se llama Por culpa del trago, y también tiene un video el berraco para que se lo disfruten todos y cada uno de ustedes. Hay muchas canciones, son 28 videos para que ustedes entren en YouTube y lo disfruten a través de este su canal. Muchas bendiciones para todos, y ustedes son los número uno aquí y donde sea. Satisfactorio, estamos muy contentos por la acogida que tuvimos con la convocatoria del concierto de fin de año de la emisora Oriente Estéreo 97.3. De verdad que son eventos que vale la pena realizar en municipios como La Unión.
nos damos cuenta que tenemos muy buena sintonía, que la gente acude, que la gente se maneja muy bien en este tipo de eventos. Unos artistas de talla, como pueden ver, ya tuvimos Luis Miguel Fuentes, viene Jessy Uribe, está Arely Senao, están los Chiches del Vallenato, los cantores de Chipuco, David Ángel, entre otros. Entonces nos ha ido muy bien, estamos muy contentos y esa es la idea, poder seguir trayendo este tipo de eventos a la región. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la acogida que tuvo el evento. O sea, de verdad que la emisora, siendo de La Ceja, siendo tan escuchada en Río Negro y La Ceja propiamente, nos damos cuenta que acá tenemos también muy buen poder de convocatoria, que la gente acude a nuestros eventos, lo mejor es que se maneja muy bien. O sea que podemos tener buenas noticias, próximos tiempo, puede ser el próximo año seguir trayendo eventos como este. Bueno, hay varias canciones, pero yo creo que la más sonada solamente en Colombia, sino en Ecuador y otras partes de Latinoamérica, ha sido Ama con Locura, con la que logramos estar en el 2015 como banda sonora en Ecuador de Teletón. Entonces ha sido una canción que me ha dado muchísimas alegrías, me ha abierto mucho las puertas, y pues prueba de ello es que hoy estamos aquí en este hermoso municipio cantando para todos ustedes. Baila que la hora es celebrar, ama con locura, ama nada más. ¿Qué tal, amigos de La Unión? Los saluda David Ángel y con este servidor bailaremos y cantaremos, no solamente en este fin de año, sino todo el 2017, te lo digo yo, para todas las generaciones. Un saludo bien grande a toda la gente linda de este bello, hermoso municipio. Muy contento de estar aquí, de cantarle todas mis canciones. Muchas gracias a RCN por la invitación. La verdad que el público impresionante. Lo más importante es que aún la gente sigue cantando todas las canciones, las nuevas, las viejas, de verdad, muy complacidos con todos. Mi primera canción fue Aquí Conmigo y de ahí siguieron muchas, hay muchas canciones. Ahora hicimos una canción nueva, diferente a todo lo que hacemos, Los Hombres Sí Pueden Llorar, y bueno, estamos contentos porque hay una canción diferente y una canción de fin de año está ocupando los primeros lugares ya en el listado de la música. Televidentes, en el día de hoy nos acompaña un señor muy echado para adelante. Él es el señor Hernando Vallejo, quien nos está contando un poco de su vida, lo que hace, y si usted también quiere hacer parte de su programa Magazine, lo pueden hacer por medio del número 319-230-5598. La invitación también para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que aparece como Canal 8 La Unión, y en Facebook La Unión Comercial y Turística. Bueno, y volviendo al tema, ¿por qué no le damos un consejo a esas personas o a esos jóvenes que nos están viendo sobre la pólvora? A ver, Laura, algo que se me quedaba. Yo tuve la oportunidad de empezar en la emisora Voz de la Unión cuando en persona de Luis Guillermo Vallejo, Juan Carlos Vallejo, Guillermo Tinoco y otro señor que se me escapa, un buen locutor. Tuvimos la oportunidad de comenzar con La Voz de la Unión. En ese programa que teníamos nosotros, que llamaba La Hora Deportiva, tuvimos la oportunidad de hacerle mucha propaganda no a la pólvora. En el año de 1992, yo trabajaba con el amigo Gilberto Alzate, el famoso Chaverras, y entonces todo el mes nos la pasamos
Aquí está la información deportiva para pagar el campeonato veredal, de fútbol, de baloncesto, de microfútbol, todo lo de ciclismo, todo. Y hacíamos un consejo muy importante, al cual yo sí quisiera que los jóvenes, los niños, los padres, adultos, mayores, se dieran cuenta de que es un consejo valedero, no a la pólvora. Y nosotros comenzamos, no a la pólvora, no a la pólvora, para que tuvieran la oportunidad de no quemar pólvora. Y resulta que en ese año de 1992 tuvimos la oportunidad, desafortunadamente hay que decirlo, de ese grave accidente que fueron las secuelas de la pólvora en la mano derecha, al cual a las 9:20 de la noche ya estaba regada la bola de la quemada de la pólvora del amigo Alberto Patiño y el que estaba haciendo la propaganda en la emisora, que era este amigo de ustedes, Hernando Vallejo Tavares, a la cual ahorita más luego le vamos a mostrar la mano a todos los niños, padres de familia, para que se den cuenta que la pólvora es peligrosa. Miren las grandes campañas que se están realizando. Hoy en día no es que experimentamos por cabeza propia ni ajena, digámoslo así, y vemos gente tomando trago, por ejemplo, en la celebración de la América y tratando de prender, soplándole de frente a la cara, a la cual eso puede explotar y causar daños en el ser humano. Muy cierto. Bueno, y volviendo ya un poco al tema anterior, que usted nos venía contando que usted también hace perifoneo en nuestro municipio. ¿Usted cómo fue que empezó en ese tema? Yo empecé desde muy pequeño. Yo, el que van a hacer para, ¿cómo es que dicen el proverbio? Para terrón, de por ahí el morro le cae el terrón. Y yo desde pequeño, en esta heladería que llama el Cailuz, en las fiestas de la papa, se editaban mucho bingo, aquí se recogía mucha plata, era con los bingos. Y entonces yo en la casa me ensayaba en un espejo y cogía una tusa, como si fuera el micrófono. Y entonces yo comenzaba a hablar, entonces yo en el espejo, si usted le sonríe al espejo, el espejo le da sonrisa. Si mira feo, el espejo le mira feo. Y entonces yo decía, estoy abriendo mucho la boca, estoy gesticulando mucho. Yo mismo me iba perfeccionando, entonces comencé B1, que B15, y comencé, y la gente comenzó a conocerme. Ese pelado, ese Vallejito, tiene idea para la locución, pero nadie me apoyaba, nadie me decía nada, sino que yo mismo hacía mi tarea. Y así comencé en las fiestas de la papa a editar bingos. Ya de pronto se llegó lo que mencionábamos anteriormente, vuelvo y repito, RCN, Ecos de Río Negro, hoy cadena básica RCN, y ahí comencé ya la historia de las emisoras, La Voz de la Unión, Celeste Estéreo, la cadena radial La Libertad que cubre a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y ahí comencé, y aquí voy. Haciéndole propaganda a tantos almacenes, a tantas entidades de acá del municipio de La Unión. Qué interesante. Bueno, y ya que usted nos cuenta que usted también llegó hasta grandes emisoras, ¿usted cómo fue que llegó hasta allá? ¿Cuál fue el proceso que usted debió seguir? El proceso, Laurita, y el consejo para los que quieren ingresar a esta carrera de la comunicación social es botar el miedo, botar la pena. Usted se enfrenta al expresidente, usted se enfrenta al futbolista. Yo he tenido la oportunidad de enfrentar a bicampeones mundiales como Martín Emilio Cochise Rodríguez, a Marlon Pérez, a Sergio Jaramillo. He tenido la oportunidad de entrevistar a extranjeros como Oscar Sevilla, aquí mismo en el municipio de La Unión, al campeón mundial Santiago Botero y a tantos que se me pueden escapar, y es botar el miedo. Llegar donde usted quiere, como usted lo hace, con las preguntas que usted plácidamente le hace a uno y es esporádica para hacerlas y tiene la mentalidad para salir adelante, como pueden salir muchos de todos ustedes. Eso es muy cierto. Bueno, ¿y cuáles son las características más importantes que debe tener una persona que quiera hacer perifoneo, que quiera estar en una emisora, que quiera hacer locución? La característica más indispensable, yo le daría ese consejo, porque toda la vida no se puede quedar ni Hernando ni Laura en esto. No, la característica es que te guste. Yo nunca ingresé a la universidad. Hice un curso del Centro Nacional de Prensa con el doctor Mario Celis en la ciudad de Medellín. Tal vez fue el único. He estado con simposios lentos en Adida, he estado con la Asociación de Locutores de Antioquia,
pero han sido esporádicos. Y entonces ellos ven en uno la cualidad. Eso es la característica más importante. Que a usted le guste y que lea. Mire, allá dice tal y tal cosa. Listo. Mire, que allí dice Magazine, el mejor programa de la televisión de la Unión. Léalo. Y a usted le van a preguntar, ¿cuál es el mejor Magazine? Usted ya sabe porque lo leyó. Esa es la mejor característica. Y que te guste. Y que le bote miedo al micrófono. Muy interesante. Bueno, usted nos dice que hizo un curso. ¿En qué consistía este curso? Este curso, inclusive, no sé si de pronto vale la a colación lo del accidente del avión el lunes en la noche del equipo chapecoense. Yo hice ese curso con Mario Celis y se trataba de cómo informar el salvamento, la seguridad, cómo informarle a estas personas que de pronto, digamos, heridos, muertos, cómo le voy a colaborar si hay un herido, cómo voy a tratar de colaborar como periodista en ese salvamento. El Cuerpo de Bomberos de Medellín estuvo presente, la Aerocivil, y yo tuve la oportunidad de hacer ese diploma, lo guardo con mucho recelo en mi casa, porque aprendí mucho. Lástima que uno ya avanzada la edad y ir a entorpecer debido a la magnitud de la tragedia, pero esa es uno de los grandes detalles. Cuando Mario Celis me dijo, usted tiene condiciones, hágale, está joven, es capaz de refrendar todo esto de salvamento, de información. Inclusive, el día que recibí el diploma en la ciudad de Medellín, cuando regresábamos de Medellín hacia acá al municipio de La Unión, hubo un atentado allí en Palmas, y a la cual ese tal vez fue para mí el primer reto, y lo hicimos bien, gracias a mi Dios, haciendo la transmisión y tratando de colaborar, calmar a los heridos que habían en ese, que fue una bomba que colocaron cuando el famoso narcotráfico. Claro que sí. Bueno, hablemos un poco de este suceso. ¿Hace cuánto tiempo pasó? Ese suceso sucedió más o menos, le voy a contar, en el año de 1985 más o menos. Estaba yo recién también empezando el arbitraje, porque la escarapela a nivel de la Fedefútbol, me la entregaron en el año de 1988 con honores, pitando un partido en la ciudad de Medellín, y afortunadamente en esa época más o menos fue ese informe. Claro que sí. Bueno, y para que nos vayamos a ver la otra nota que sigue a continuación, ¿por qué no le damos otro consejito a estos jóvenes, ya que se llega la temporada de diciembre? Jóvenes, hoy en día yo creo que la primera educación entra por el papá y la mamá. Y el papá y la mamá hay que respetarlos, hay que quererlos, porque hoy son ellos, mañana seremos nosotros. Tantas historias por contar, y ese consejo, válgame la redundancia, en lo moral se ha perdido mucho. En los jóvenes de hoy en día ya no respetamos el papá, ya no respetamos la mamá, no respetamos la hermanita, no respetamos el hermanito, no respetamos el adulto mayor que viene por la acera. Y esa moral tiene que vivir en el ser humano. ¿Para qué? Para saber convivir. Miren, no más los mismos accidentes aéreos, los accidentes de moto, los accidentes de carro, lo llevan a uno, lo conllevan a uno a ser más humano, a convivir, porque, ojo a esta frase, jóvenes, no somos seres humanos con experiencias espirituales, somos seres espirituales con experiencias humanas. Yo quemé pólvora, entonces yo también la voy a quemar. Entonces no tenemos nada de espíritu y lo moral se va para atrás, sabiendo que eso lo necesita el ser humano para poder vivir en comunidad, en unión. ¡Qué buen consejo! Bueno, y el día de hoy la nota de salud se las presenta IPS Alonso Jaramillo Baena. Un saludo muy especial. Mi nombre es Alonso Jaramillo, médico general, trabajo aquí en La Unión. Sigamos ya para terminar lo de PIP, que es una repetición, pero quiero que ustedes metan esto en sus mentes y trabajemos con esto día a día. Ya habíamos hablado de la consulta, del control prenatal, del niño, del control del niño, de crecimiento y desarrollo. Se me olvidaba algo muy importante en el crecimiento del niño, y es mirar, evaluar la agudeza visual, mirar si el niño sí ve por ambos ojos. Hay una enfermedad que se llama ambliopía,
y es que los niños o las personas no ven por un ojo. Si esto lo detectamos antes de los 4 o los 5 años, tiene solución, tiene remedio, pero si nos demoramos en detectarlo, la persona pierde su visión por ese ojo y queda con un ojo perezoso o queda amblíope, o sea que no va a ver por un ojo. Entonces tengamos muy en cuenta esto en PIP para que nuestros niños menores de 4 años tengan un control por el optómetra para ver que sí pueda ver bien por sus dos ojos. Vamos a seguir ahorita con el adulto. La salud en el adulto es muy importante. Nuestros adultos se descuidan demasiado, consumen licor, fuman, muchos de ellos consumen droga, poco ejercicio. Entonces tratar de ir infundiendo en ellos hábitos saludables, como es el ejercicio, el comer saludable, el no consumir el cigarrillo, si van a consumir licor, que lo consuman en forma responsable, y el no consumo de drogas. Si hay hipertensos o diabéticos en la familia, tener en cuenta que esto se puede heredar y que podemos retardar la aparición. Si hacemos ejercicio y tenemos hábitos saludables, se puede retrasar la aparición, y cuando aparezcan estas enfermedades van a aparecer en forma más leve, menos grave, que si no hacemos ejercicio y no llevamos una vida saludable, nos vamos a poner obesos y vamos a contraer estas enfermedades mucho más temprano. Entonces, muy importante en ellos este control, estos hábitos saludables, para que puedan llevar una vida plena, disfrutar de la vida en una forma agradable. También tenemos que tener en cuenta, ya en el adulto y ya en la tercera edad, un buen control de las enfermedades cuando aparecen, tratar de evitar las que se pueden evitar. En los ancianos, por ejemplo, que tenemos en nuestro medio, muchos de ellos no ven y son polimedicados, tienen muchos medicamentos, no los saben tomar o se los toman como no son porque no ven. Ayudémosles teniéndoles pastilleros, diciéndoles cuáles son las pastillitas de la mañana, las del mediodía, las de la tarde, teniéndolas separaditas por si ellos viven solos, las puedan consumir en una forma óptima y así conservar la salud. Casi todos nuestros ancianos se mueren porque se caen, se fracturan. Un sitio donde más se caen es en el baño. Entonces, tener en cuenta que el baño debe tener un piso antideslizante para que nuestros ancianos no caigan en ellos y se fracturen, o tener una silla dentro del baño para que se puedan bañar en una forma segura. Que nuestros ancianos puedan hacer ejercicio para conservarse saludables, mirar cómo están de la visión, hacerlos ver del optómetra, porque muchas veces se caen es porque no ven o tienen accidentes porque no escuchan. Entonces, que los revise el médico general y los remita donde el otorrino si necesitan mejorar su problema de audición, para que así puedan llevar una vida sana. Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema con nuestro invitado, usted nos está dando un muy buen consejo, pero ¿usted cree que a qué se deben estos comportamientos hoy en día de la humanidad? A ver, yo no voy a estar en contra de la tecnología. Yo tengo en este momento 3 nietos, 2 niñas y un niño, y la menor cumplió, creo que el añito, hace 15 días, y esa peladita ya es necia por el celular. Y el antivalor más grande que puede tener el ser humano hoy en día, el antivalor más grande que puede tener ese ser humano es un celular. Usted no se da cuenta cuando está comiendo, usted no se da cuenta cuando está caminando, usted no se da cuenta que tembló, usted no se da cuenta que el papá y la mamá le están conversando, que estamos reunidos en familia para la comida, para la cena, para el almuerzo, para el desayuno, así me venga de atrás hacia adelante. Y eso lo estamos viendo hoy en día en los negocios, en las casas, en la misma iglesia, en la misma oficina, donde no le estamos prestando atención al ser humano para convivir mejor. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? Porque usted le dice al joven, ojo con el hueco. Ay, ¿a usted qué le importa? Entonces, ¿a dónde está la moral? ¿A dónde está el incentivo? ¿Por qué? Porque vamos con un alto celular de alta gama y no nos estamos dando cuenta que sí nos estamos yendo al hueco de la vida, porque estamos perdiendo algo digno, bonito que Dios nos ha regalado, como es lo moral. Porque yo tengo que hacer un inventario moral de mí mismo para decirle a la comunidad, a usted Laurita, a todos los televidentes, quién soy yo para poder refrendar todo esto que le estoy diciendo. Definitivamente usted tiene toda la razón. Bueno, y además de las comunicaciones, ¿qué otra cosa le hubiera gustado estudiar? A mí me gustó mucho la inteligencia. Sí. Yo soy feliz. Yo a Fernando, al camarógrafo, para quien va un saludo muy especial, he tenido la oportunidad, hermano, a mí me encantó tanto la inteligencia. Yo soy capaz, dime, detrás de esta persona a ver qué va a hacer
¿qué tiene casi como en mente? Como que le leo y a mí me dicen tal y tal cosa y yo ahí mismo le digo a usted, tal, va a pasar esto y lo otro, no va a suceder, va a pasar, va a caminar, se va a ir para tal parte. Este man tiene en mente algo malo, no tiene nada que ver en lo bueno. A mí, por ejemplo, una vez se me robaron, a un hermano mío se le robaron una bicicleta en Cartagena, cuando vivíamos en Cartagena, y yo me fui tras de la huella de la llanta. Hubo una parte que llovió y pasó un arroyuelo y se perdió. Seguí más adelante y la encontré, y encontramos la bicicleta en la casa de los ladrones, la bicicleta de nosotros. Entonces me hubiera gustado eso, pero desafortunadamente uno se va divagando, se va yendo para otros quehaceres, y aquí vamos, árbitro de fútbol, perifoneo, el hombre que arregla la gotera, el hombre que arregla la luz y tantas cosas, Laura. Bueno, y si hablamos un poco del árbitro de fútbol, ¿cómo así? El arbitraje, yo lo inicié, le voy a contar, en el año de 1978 en Barranquilla, en Puerto Colombia, Puerto Salgar, de donde es Vaca y esos jugadores de allá. Nosotros teníamos un torneo de empresas de fútbol y entonces resulta que nosotros acabamos el partido y Omar Delgado, que en paz descanse, uno de los primeros árbitros que tuvo Colombia a nivel de la Dimayor, buen árbitro Omar Delgado, murió en Táchira, Venezuela. Este árbitro llegó y dijo, ¿cómo le parece que no me ha llegado el árbitro para el próximo partido? Usted, paisa, ¿por qué no viene y me lo pita? Entonces le dije yo qué voy a saber de eso, yo no sé nada de eso. Y me dijo, venga, que yo le grito desde la orilla. Y créamelo, que cuando uno va a nacer para algo, le sale. No me tuvo que decir nada. Y comencé el arbitraje en Puerto Salgar, Atlántico. Allá comencé yo el arbitraje con Omar Delgado y empecé a estudiar, ya tuve mis problemas con la familia ahí en Barranquilla y ya me tuve que venir y seguí el arbitraje por intermedio de, que en paz descanse, mi primo Gildardo Vallejo, con Adrián Gómez, Alfonso Gómez, y ya lo empecé aquí, ingresé a la Fede Fútbol, ingresé a la Federación Colombiana de Fútbol y tuve la oportunidad. Dos meses, debuté en la primera B profesional aquí en Río Negro y a los 2 meses me pasó lo que ahorita les vamos a mostrar y les vamos a contar para que no hagan eso. Mejor dicho, todo es posible. Bueno, y para que nos vayamos con nuestra siguiente nota, un consejito, pero para esos padres de familia, para que estén más atentos de sus hijos, con la pólvora y con todo este tema. Muy buena pregunta, Laura, y la felicito, porque nosotros como padres de familia, mire, ahí tengo a mi nieta al lado, y yo siempre pregunto, a pesar de que mi hija y mi hijo ya están casados, pregunto dónde están ellos. Papá, mamá, créamelo, que la primera educación, si es en el hogar, preguntemos por esos hijos a dónde están. Que yo me voy, hoy en día la costumbre es que me voy a ir a hacer una tarea en grupo, salgan detrás de ellos a ver si sí van a hacer la tarea en grupo, porque se pierde la niña, se pierde el niño, se pierde la moral, se pierde el respeto, y entonces usted va a tener el dolor de cabeza por no haber preguntado dónde están mis hijos. Pregunte por ellos a dónde están. Bueno, y amistades parranderas, un grupo musical que prende la fiesta para este fin de año, uno de sus integrantes nos cuenta más acerca de ese gran grupo parrandero, vamos a conocerlos. Amistades parranderas es un grupo que nació acá, en esta vereda, porque yo me vine de San Juan, por ahí tenía otro grupito, pero no muy bueno pues, y me encontré acá con unos muchachos Arboledas, Gildardo y William, y el amigo Byron Castro, que vivían acá. Ellos han sido muy aficionados a la música. Me encontré con ellos y nos dimos a la tarea. Dijimos, pues, somos aficionados, ¿por qué no empezamos? Vamos a ver si formamos un grupo y tal, y empezamos así de mentiritas, y pronto fuimos cogiendo fuerza y llevamos hasta grabar música, imagínense. Imagínense, mentiritas y ya son de verdad. Ya somos de verdad, eso sí. ¿Y ustedes qué género tocan o cantan? El grupo Amistades Parranderas, como su nombre lo dice, se caracteriza por la parranda, más que todo parranda. Ya últimamente, hoy un muchacho que se unió a nosotros,
que se llama John Dyron, y ese sí practica pues la música popular y también está con nosotros, pero el género de nosotros es netamente parrandero. Qué bien, ¿y usted qué es lo que hace? ¿Usted canta o toca algún instrumento? Yo soy el vocalista del grupo. Mejor dicho, enseguida nos tiene que regalar una canción. Ah, pues de pronto le regalamos aunque sea un mochito, así más cantadita, pero bueno, sí. Bueno, ¿y entonces qué canción nos podría cantar? ¿En este momento? En este momento. A ver, ¿qué le cantara yo a usted? Una canción que compuso... Que sea la tabla, pero cante. Sí, claro. Una canción que compuso Amistades Parranderas. Fue de mi propia inspiración. Yo me metí a sacar la letra y la cuadré con los muchachos y la titulamos No Haberme Quedado Niño. ¿Le canto un mochito? Sí. Qué bueno fuera quedarse uno niño, porque el amor que nos dan es puro y lindo, porque yo he visto cómo tratan a los niños, todas las mujeres que se arriman junto a ellos, le dan besitos, lo acarician y los miman, otras se arriman para darles colombinas, la descorchan y los ponen a chupar, hay no saber uno para chupar otra cosa. ¡Ah, güey, qué bien! Mejor dicho, don Octavio, además que usted es trabajando acá y usted no se tiene que traer el radio, nada, usted mismo... Ah, yo mismo canto, claro. Sí. Qué bien, lo felicitamos. Bueno, don Octavio, entonces ahora que se viene la temporada de diciembre, supongo que ustedes van a tener mucho trabajo. Sí, tenemos por ahí varios contratos en mente, pues algunos confirmados, otros por confirmar, pero sí, de verdad que el próximo domingo creo que vamos para la ciudad de Medellín. El 3 de diciembre, que son las primeras comuniones, también tenemos otra presentación. Tenemos otro toque que todavía no está muy confirmado, pero creo que es por allá para Aguadas Caldas, también vamos por allá si Dios lo permite. Ah, güey, qué bien, mejor dicho, les va a ir súper bien. Y entonces, ¿a usted hasta dónde quiere llegar con este tema de la música? Pues lo más lejos que se pueda, porque todo aficionado, todo artista le interesa echar siempre para adelante, aunque se presentan muchos tropiezos a veces, pero hay que vencerlos todos y avanzar lo más que se pueda. Claro que sí, a usted toda la vida le ha gustado la música. Desde que me conozco, desde que estaba niño. Qué bien. Don Octavio, a nosotros también nos interesa conocer un poco más. Usted ya nos ha contado un poco de lo que usted hace, de su trabajo, de la música, de ese gran talento que usted tiene. Pero además de todo eso, ¿a usted qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Pues a ver, en mis tiempos libres, no, yo los tiempos libres dedico a la música. A la música, a la música, sí, completamente a la música, a componer canciones, a escuchar la música de parranda, que es la que más me gusta. Mejor dicho, el artista ídolo mío es el ya desaparecido Joaquín Bedoya, a mí me encanta la música de Joaquín Bedoya. ¿Y se sabe alguna canción de él? De Joaquín Bedoya, sí. Bueno, Octavio, yo también quiero saber y escuchar una de esas canciones de Joaquín Bedoya, ¿eh? A ver, una canción de Joaquín Bedoya que me encanta mucho, pues me gusta y tiene un buen ritmo, se llama Ya Estoy Cerrado. Dice así: ahora sí yo estoy contento, ya me curaron el mal, me fui donde el curandero y el cuerpo me hice cerrar, se fregaron las dos viejas, ahora estoy contento yo, todito lo que me dieron el brujo me lo sacó. El ojo de águila real, la culebra cascabel, los tales huevos de araña pa' que las volviera a ver, ese tal pelo molido, el corazón de azulejo, también el currucutú con las patas del cangrejo. Me tenían bien embobado, ya me tenían como un rejo, con todo lo que me dieron me tenían vuelto un pendejo. Si hubiera seguido así, de mí ya no habría ni el forro, porque ellas también me dieron a tomar viril del toro. Si no es por el curandero que me curó de esos males, con todas sus oraciones me sacó esos animales. Unas alas de murciélago, ojos del garrapatero, los sesos del tominejo, me los sacó el curandero, tripas de sapo y quereme, y también el camaleón, con el tal viril del toro, me los sacó ese señor. ¡Uy, genial! Mejor dicho, la fiesta de la parranda en diciembre va a ser es con ustedes, yo sé que va a ser así. Vamos a ver si de pronto nos reunimos por ahí, hacemos una parranda bien alentada ahora en este diciembre, claro que sí. Queridos amigos, así como el señor Hernando Vallejo, usted también nos puede acompañar en su programa Magazine y lo pueden hacer por medio del número 319-230-5598. Y la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión y en Facebook La Unión Comercial y Turística. Bueno, Hernando, usted nos estaba contando una historia de cuando se formaron los sayones en el municipio de La Unión. Ah, esa es una historia muy bonita, Laura y amigos televidentes. Cuando el padre Toralonso Giraldo, si no estoy mal,
le dio que por de pronto cargueros o sayones, es decir, los que cargan los pasos en Semana Santa. Y entonces formamos un grupo de 75 personas, el cual ingresaron personas mayores, adultas, y formamos este grupo de sayones o cargueros en el municipio de La Unión, el cual lo presidí como, valga la redundancia, como presidente, 8 años. 8 años en Semana Santa liderando, 8 años cargando los pasos de Semana Santa para que la Semana Santa en el municipio de La Unión cambiara, cambió, la gente nos colaboró, la gente nos ayudó, la gente nos felicitó, y fueron 8 años de ardua tarea para poder lograr que todos los muchachos, jóvenes, personas adultas, se lograran compenetrar con este gran logro que logró el padre Héctor Alonso, y a la vez uno como presidente animando a los muchachos para que Semana Santa tras Semana Santa lleváramos algo bonito, algo diferente, algo distinto para toda esta comunidad linda como lo es La Unión, con su lindo nombre, La Unión para la Semana Santa, La Unión para las fiestas de la Papa, La Unión para tanta cosa, para tanta desastre que puede ocurrir, o un detalle y el otro, para poder lograr todo ese objetivo. Y eso fue un logro muy bonito, lo de los sayones o famosos cargueros en Semana Santa. Pero entonces, ¿cómo se le hizo la invitación, el llamado a todas esas personas para que colaboraran con la Semana Santa? A ver, el padre Héctor Alonso, muy querido, y a mí no me ha dado miedo colocarme ante un micrófono, sea en la iglesia, en la alcaldía o donde sea, y entonces él nos dio el permiso, y en las misas hacíamos la publicidad para que la gente se fuera apuntando, se fuera animando. Había que colocarnos un sayón, una bata, digámoslo así, una túnica, un gorrito y todo eso, y entonces la gente se fue animando. No, pues que si lo hace Fernando, si lo hace Laura, yo también. Y entonces la gente se fue animando, se fueron compenetrando de nuevo, y hoy por hoy es un objetivo grande que tiene la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes con los famosos cargueros o sayones. Qué bien. Bueno, y para usted, ¿qué tan importante es que la familia permanezca unida ahora en la temporada de diciembre? Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque no se van a perder los valores de la ética, de la moral, de la unión, de la humildad, porque solo siendo humildes comprenderemos mejor al prójimo, y ese prójimo es mi hermanito, ese prójimo es mi hermanita, ese prójimo es en torno a esa mesa en esta Navidad para poder celebrar la Navidad. Miremos, hoy unos reímos, otros lloran, y entonces tenemos que compaginar con todo eso, con ese amor, con esa humildad, con esa unidad que Dios nos ha regalado. Es que si nace la bebé, si nace el bebé, hay alegría, el llanto del niño por haber nacido. Entonces, ¿por qué no seguimos con esa misma humildad, con esa misma unión, para poder llevar toda esta alegría a todos estos hogares unitenses que se merecen algo bonito y algo hermoso, como es amor y paz? Qué bonitas palabras. Bueno, un habitante del área rural de nuestro municipio nos cuenta cómo vive día a día en su vereda. Vamos a conocerla. Bueno, en este momento ya me acompaña una de las habitantes de la vereda San Juan. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre completo? Adriana Patricia Puerta Botero. Doña Adriana, ¿hace cuánto tiempo vive usted en esta vereda? No, yo soy recién llegada, yo apenas voy a cumplir 4 años de estar viviendo en esta vereda. ¿Y antes usted vivía en el municipio de La Unión? Sí, yo vivía en la vereda del Cardal. Bueno, ¿y usted por qué decidió venirse justo para esta vereda? No, lo que pasa era que nosotros vivíamos de agregados y trabajábamos por un sueldo. Ya mi Dios nos ayudó y conseguimos esta casita y nos vinimos a vivir en propiedad. ¡Ay, qué bien! ¡Les felicitamos! Bueno, ¿usted qué sabe de la vereda San Juan? ¿Usted qué nos puede contar? Pues muy poco, porque como uno se entera mucho es cuando tiene niños en la escuela, y los hijos míos ya están muy grandes. Pero sí, voy a la misa cada 8 días, los lunes en la capilla, muy grande, muy bonita. Están las fotos, es un esfuerzo muy grande que hicieron esos habitantes, y yo los felicito porque la capilla está en muy buen estado y muy bonita. Bueno, ¿y cada cuánto son las misas? Cada 8 días, los lunes a la 1:30. Cada 8 días, o sea que el esfuerzo prácticamente fue de todos los habitantes de la vereda para que se hiciera esta capilla. Sí, a mí me contaron que fue con bingos, con rifas, con empanadas, con recolectas, con la marcha del adobe,
y así. ¿Y usted qué piensa de todas estas cosas que se hicieron? Muy bueno, los felicito y que sigan adelante y que cojan el ejemplo, porque en toda vereda debiera haber una capillita para celebrar las misas. Claro que sí, muy importante. Bueno, más o menos, ¿cuántos habitantes tiene esta vereda? Debe tener bastantes, porque yo sé que casas deben de ser como 250, me han dicho. Y por casa que vivan 3-4 personas, multiplique. O sea, son muchas las personas que vienen a esta vereda. Sí, muchas. ¿Hasta dónde más o menos va la vereda? Pues la vereda sube hasta, se va por la principal y sube hasta otra que se llama Altamira, ahí está San Miguel abajo, Santa Cruz, San Miguel Santa Cruz, sigue Mazorcal aquí para allá, del río para allá. Qué bien, ¿y usted conoce de pronto la Junta de Acción Comunal? Pues el presidente lo distingo porque uno ha vivido en varias veredas y él era de otra vereda y lo distingo. Claro que sí. ¿Usted qué cree de esta junta? ¿Es bastante importante para la vereda como tal? Sí, la junta es muy bueno que uno unirse a la junta, trabajar en grupo, porque solo no hace nada, es trabajar unidos para salir adelante. Es muy cierto. Bueno, y hagámosle también una invitación a esas personas que nos están viendo para que se acerquen y se animen también a conocer las veredas de nuestro municipio. Sí, toda vereda tiene su atractivo y es muy bueno conocerlas. Todas. Bueno, ya que usted dice que atractivo, ¿cuál es el atractivo de San Juan? Pues yo me imagino que debe ser la capilla, el colegio, no sé qué tenga, pues así como cerquita está el cerro de allí de San Miguel abajo, que subimos en una caminata el 20 de julio, subimos allá. Es que las mellizas. Las mellizas, así se llama el cerro. Porque son dos, son iguales, están solo partidas y son que las mellizas. Qué bien, bueno, y queda muy retirado de este lugar. No, y acá se bebe a ese que se ve allá. Bueno, ¿y cuáles son las fiestas que se realizan acá en la vereda? Aquí se celebran las fiestas de la Virgen, el pasado mes estuvieron, hacen la novena, hacen desfile con los carros y hacen alborada y pólvora. ¿Usted qué piensa de eso? Son muy bonitas. Sí, sí. Bueno, ¿y le gustan? Sí, claro. Bueno, ¿y usted ha escuchado de pronto por ahí que San Juan también posiblemente se podría convertir en un corregimiento? Sí, la semana pasada yo estaba conversando con una señora y me dijo, de Mesopotamia, me dijo que ya habían más habitantes en San Juan que en el corregimiento de Mesopotamia. Y yo le dije, pues es que sí, porque está el colegio, está la capilla, solo le faltaría el puesto de la policía y el de salud. Claro que sí, entonces ¿qué beneficios traería eso para la vereda? Pues yo me imagino que sería más bueno, vendría mucho más gente a visitarlo y habría mucho más ayuda del gobierno, porque siendo corregimiento seríamos más importantes que una vereda. Bueno, ¿y su familia cómo se compone? Mi familia está compuesta por mi esposo, 3 hijos y ahora el nieto. ¿Y el nieto? El nieto que tiene 2 años y vivimos aquí todos 5. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa o trabajo cuando me toca trabajo en las fresas, en las papas, ordeño, soy una todera. Hace de todo, qué bien, la felicitamos por eso. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, volviendo al tema con nuestro invitado, usted dijo que tenía algo para contarnos acerca de la pólvora. Bueno, la pólvora la inventaron. Un profesional la tira y es bonita, y la pólvora profesional es hermosa. Pero hay una cosa muy, muy tediosa, muy maluca, que es que la pólvora es traicionera. Usted de pronto enciende un chorrillo, ve, se apagó, y va y lo toca y ¡pum! Ahí mismo le explota. Mire, en el año de 1992, yo saliendo del matadero, me invitaron a descuartizar un cerdo en una finca, allí en la vereda de Cruz Roja. Me fui, lo hice, pero cuando acabé comenzaron a quemar polvo los dueños de la finca. Resulta que cogían las pilas en la mano y las prendían, pero se acababa la pila y la botaban. El dueño de la finca le dio por prender una pila en el suelo, un volcán lo llaman también en la parte de las costas de Atlántica y Pacífica, un volcán. Y entonces el muchacho, la pila se le apagó, la cogió en la mano y fue y me llamó a mí que le ayudara a prender la pila. Yo fui donde estaban cocinando la morcilla, del cual estábamos, pues no pudimos ni probarla, bendito sea mi Dios. Fuimos,
cogimos un tizón de leña, así grueso como mi mano, así grueso, y el muchacho con la pila en la mano y yo con el tizón. Entonces, haciendo este simulacro, yo mandé el tizón a la punta de la pila y le soplábamos, el cual no prendió. Entonces yo, créamelo, amigos televidentes, me perdonan, dije una palabra soez, ustedes ya se imaginan, y ahí mismo cuando le descargué el tizón, la pila explotó. El muchacho, el otro compañero, la tenía en la mano, yo tenía el tizón. ¿Qué me mochó a mí los dedos? El tizón, la onda explosiva. El muchacho tiene su mano completa, tiene simplemente un daño aquí. El consejo es, por favor, si van a quemar pólvora, hágalo retirado, a distancia, hágalo con profesionalismo, o mejor dicho, no tenga dolores de cabeza. No queme pólvora para que no le pase, vea, esto. Fueron cuatro dedos que se me amputaron de la mano derecha, a la cual yo soy diestro, soy derecho, y tuve la oportunidad, bendito sea mi Dios, ya hace 24 años, ahora el 31 de diciembre a las 8:20 voy a cumplir 24 años sin los dedos, y a la cual la gente me felicita por la forma en que yo manipulo mis cosas. ¿Por qué? Porque yo trabajo más con esta mano que con la que tengo completa, como lo decía Laurita ahora, es de poder, es de ser capaz, y aquí voy con mi mano, pero no quemen pólvora, para que no tenga dolores de cabeza con el niño, con la niña, con el papá, con la mamá o en su casa. Pase una Navidad feliz, se lo dice este amigo de ustedes, Hernando Vallejo, que ya la sufrió, para que usted sea feliz en esta Navidad 2016. No lloremos más, no quememos pólvora. Así que, queridos televidentes, ya escucharon, digámosle sí a la vida y no a la pólvora. Bueno, Hernando, ya metiéndonos un poquitico en su vida personal, cuéntenos a usted, además de todo lo que nos ha venido contando, ¿qué le gusta hacer en sus tiempos libres? A mí en los tiempos libres me gusta mucho la lectura. Yo soy feliz leyendo, porque ese tío, cuando me lo dijo, que la mejor universidad en la calle es leer, leer, leer y leer. Por eso el verbo, porque hay gente que cuando yo salgo a hacer mi propaganda dice, ese man, váigale, que se quede callado un ratico, porque no lo calla nadie. Entonces es leer, me encanta, todo género de música. Usted llega, el hijo mío, a la casa y que ese rock metálico o esto y lo otro, lo oigo. Que guascas, lo oigo. Que tangos, lo oigo. Que balada para planchar, lo oigo. Todo género de música, me encanta, soy feliz. Tengo grandes anécdotas de la música, mucho recordatorio. Y por eso en mis ratos libres, créamelo, música y lectura. Porque es lo mejor que puede hacer el ser humano en la vida para aprovechar los ratos libres. Qué bien. Bueno, y algo que es muy importante conocerlo en la vida de alguien es el ámbito familiar. ¿Cómo es su ámbito familiar? Mi ámbito familiar, tengo mis dos viejos todavía vivos, gracias a mi Dios. Mi papá está próximo a cumplir 90 años, mi mamá 87. Me casé con María Elena Posada Morales, de la cual tuvimos dos hijos, una parejita. Ya hay tres nietos, mi hijo Jonathan, mi hija Carolina. Estoy feliz, encantado de ser abuelo. Es lo mejor que me ha presentado la vida, y mi Dios me ha dado una oportunidad grande, de poder disfrutar de toda mi familia, de todo ese entorno familiar que es tan bello, para poderle brindar todo ese amor, toda esa nostalgia y alegría, porque yo lloro muy fácil, y entonces es Dios el que me ha regalado esta oportunidad para poderles decir a ustedes gracias por todo, gracias por felicitarme, por darme esas menciones de espíritu de superación, porque soy un mocho, pero soy de espíritu de superación, para mostrarle a mucha gente que sí se puede. Bueno, queridos televidentes, lastimosamente se nos acabó el tiempo con nuestro invitado, pero antes de que terminemos le queremos dar las gracias y realmente lo queremos felicitar. Vemos que usted es un hombre muy echado para adelante, que aunque ha pasado por situaciones muy pesadas, ha sabido controlar las cosas y también salir adelante, así que lo felicitamos y le deseamos lo mejor en su vida. Laura, la felicito a usted y felicito a Fernando, a todos los del Canal Comunitario de la Unión, porque ya veo que estoy encontrando gente que me puede reemplazar en persona propia suya. Y de verdad que gracias a todos los televidentes, gracias a la gente de la Unión que me quiere, que me estima, porque les he demostrado que tengo amor, tengo felicidad y tengo paz para todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, queridos televidentes, y si usted también quiere hacer parte de su programa Magazine, lo pueden hacer por medio del número 319-230-5598. Y la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión, encabezada por el director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro y quien les habla, Laura Otálvaro. Hasta una próxima.